Fiel. Elio, ¿quién lo conoce? Bueno, de pronto la nueva generación de ahora que vea a estos artistas nuestros como son Kevin, la nueva generación de la champeta. Elio fue uno de los protagonistas, de los pioneros que arrancó con este género con la canción La Turbina. Claro, claro que sí. Recuérdamela para que la gente se conecte. Bueno, mientras tú mira, dice: un de los malauca, un malo, ser humano. Un de los malauca, un malo, ser humano. Son donde. Y la soruba lauca, un balón, se lo malo. Úndelo, úndelo, úbeleuca, úndelo, úndelo. La güera, espérate, espérate. Para, mami, úndelo, úndelo. Ven para fuera, ven para fuera, ven para fuera, fuera, ven para fuera. Cuando, dime la ¡úndelo! ¡Úndelo! ¡Venga fuera! ¡Venga fuera! ¡Venga fuera! La letra, inicia normalmente. ¡Úndelo, súbelo! ¡Ve pa' fuera! ¡Úndelo, súbelo! Pues. ¡Úndelo, súbelo, auca, un balón, se lo malo! Eso quiere decir... ¡Úndelo! O sea, ¿eso se llama saboteo o perrateo? No. ¡Ey, hombre! Hola, Elida, aquí en el show. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puro vacío efectivo. Elio, esta champeta, aparte que te dio a conocer, ¿sí te dio billetico? Sí. Sí, gracias a Dios. Esta canción. Todavía matas muña con ella. Sí, sí, claro, claro, claro que sí, Lucho. Esta canción, que fue, es la mamá de la champeta. Es la mamá. Es la mamá de la champeta. Es la matriz. Este es el disco que más se pegó cuando, bueno, cuando arrancamos nosotros de la champeta. Yo creo que después de ese se pegó fue Prende la Moto. No, no, Prende la Moto. Sí. Sí, Prende la Moto. Prende la Moto. O el Batazo después. Prende la Moto. Y después fue el que vino el Pato. Después, después de la moto vino el Pato. Exacto. Y después el Perro que Habla. Y ahí. Y después ya la Nubecita. Estamos metiéndonos en el género. Estamos conociendo. Estamos donde es. Estamos donde estamos. Y estamos hablando con, el qué. Ah, oye, Elio. Bueno, luego de La Turbina, ¿cuál grabas? Bueno, cuando grabé La Turbina, luego grabo Los Caballeros del Zodíaco. ¿Qué dice así más o menos? Y Maranced with me potro, y Maranced with me pegaso, para los peladitos. ¡Dame tu buen pegaso! ¡Dame tu buen pegaso! ¡Dragón con dragón! ¡Polvo de diamante! ¡Dame tu buen pegaso! ¡Oncella! ¡Abusé! ¡Se! ¡Sella! ¡Oncella! ¡Ay, es que así le mantigo! Elio, otra de las tuyas, ¿no? ¿De la firme? Sí, de la firme. Bueno, de la firme, Carlito el Travieso. ¿Cómo es Carlito el Travieso? Y esta es la historia de un muchachito cuyo nombre es Carlito. Okay. Su mamá, él le hablaba y al mismo tiempo ella le pegaba. Pobrecito, ese pelao, la madre lo tenía todo, acoquinao Lucho, acoquinao Chou, acoquinao, la madre lo tenía todo, acoquinao, húndelo. A ver, 5:30 a.m, Carlito, ves a bañarte, po. Entra el baño, po. Pilla la toalla, po. Sécate bien, po. Y Carlito dice que... No me tuerzas los ojos, po. Ponte la ropa, po. Sécate bien, po. Pilla la garganta, po. Rebótame, cao, po. Al final. Y entonces Carlito dice al final. No, cuando llegan al mercado una pila de mango maduro y que Carlito, ¿tú quieres mango maduro? Y Carlito dice, sí, por eso que tienes parásito de po. Pobre pelado. Lo primero.